Vamos a empezar entonces el día de hoy con la materia de bioseguridad. Entonces, vamos a ver qué es bioseguridad, ¿ya? Bueno, lo primero para entender bioseguridad es que es un concepto bastante amplio. No es algo que solamente vemos en las carreras de salud. Es bastante amplio. Ya abarca muchas cosas. Ya, así que vamos a ver. Aquí está el concepto ampliado. Ya, pero se va a explicar facilito. Ya. Entonces, simplemente lo que es la bioseguridad es, como dice ahí, la garantía de estar libre de daño. Ya. O sea, de que mi cuerpo no sea dañado con nada. Ya, no solamente incluye aspectos biológicos específicamente, sino cualquier tipo de riesgo que me genere daño, que puede ser riesgo biológico, físico, químico. Ya, entonces, no solamente se refiere a infecciones, sino, por ejemplo, puede ser un químico, un veneno, un ácido que me queme, etcétera. ¿Ya? Entonces, como decía, la bioseguridad es simplemente el garantizar que no nos expongamos a un riesgo de sufrir un daño por algún tipo de agente, no siempre biológico, ¿ya? Puede ser también físico o químico, ¿ya? Ahora, generalmente este término se aplica a la parte laboral, pero no solamente abarca la parte laboral, sino de la población en general, ya que todos estamos expuestos a diferentes tipos de daños. E incluso hoy en día se amplía el concepto y no solamente a seres humanos, sino incluso a otros seres vivos, animales, plantas y medio ambiente. Ya, por lo tanto, es un término bastante amplio, como les menciono, que abarca muchos tipos de bioseguridad. Sin embargo, en la materia vamos a ver una forma específica de bioseguridad, que es la bioseguridad hospitalaria, pero abarca muchas otras cosas que les voy a mencionar ahí para mencionarles, para que conozcan, pero para que vean que el concepto es bastante amplio, ¿ya? El término bioseguridad viene de dos palabras, bios, que es vida, y security, que significa estar despreocupado de un daño o tener cuidado, simplemente, ¿ya? Entonces, bioseguridad simplemente significa cuidar mi vida. Eso significa bioseguridad, ¿ya? Y no específicamente, como están viendo, se refiere a infecciones, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos de bioseguridad en salud, nos vamos a referir principalmente a infecciones, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que es bioseguridad como concepto. Ahora, como les decía, hay varios tipos de bioseguridad. Nosotros vamos a enmarcar en la que más nos interesa, que es bioseguridad hospitalaria. Pero como ven, hay otras más que ahorita las voy a mencionar y vamos a hablar. Entonces, específicamente, cuando hablamos de bioseguridad hospitalaria, nos vamos a referir a lo siguiente. Ahí. Bien, como ven, es simplemente la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, hospitalarios y medio ambiente la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. Ese concepto. Ahora, ¿ese concepto qué significa? Simplemente se refiere a que es
la aplicación de todo lo que hasta ahorita sabemos nosotros que podemos hacer, ya por eso se les aclara como técnicas o equipos, para evitar que nosotros como personas o que nuestros ambientes institucionales donde trabajamos se contaminen con algún tipo de agente infeccioso u otro, como puede ser un químico, como mencioné hace ratito, que nos cause algún tipo de daño. Ya, a eso le vamos a llamar en conjunto bioseguridad hospitalaria. Ahora, la bioseguridad hospitalaria no es simplemente decir son tal conjunto de tal cosa, no, sino que la bioseguridad hospitalaria tiene que tener bases científicas. O sea, no es simplemente que un loco se les ocurra y diga lavarse las manos es bueno, sino tiene que haber una base científica. Ya que es lo que han de ver hablar bastante o discutirlo bastante en los últimos tiempos por el famoso COVID, en cuanto a si es bueno o no es bueno usar una cosa, usar el barbijo, no usar barbijo. Muchas de esas cosas simplemente son pura habladuría, porque ya han sido probadas científicamente. Por ejemplo, el uso del barbijo, ya hace mucho tiempo sabemos que reduce la probabilidad de infección de cualquier virus o bacteria por vía aérea. No lo previene en su totalidad, porque obviamente alguna partícula de un virus pudiese atravesar la tela de un barbijo, pero lo va a reducir. Y obviamente cuanto más fina sea la tela, te protege mejor, ya, pero no va a estar gastando un barbijo de 100 pesos todos los días. Ya, entonces también hay que ver lo que nos dice el estudio. Entonces, la bioseguridad te provee esa base científica. O sea, no es la locura de alguien, sino te da los conocimientos que ya han sido probados de forma científica. Y una vez que han sido probados de forma científica y ya los conocemos que funcionan de una u otra manera, se organiza ya ese conocimiento, por eso se organizan organizativas, ya, y nos va a dar, por lo tanto, normas. Por lo tanto, un hospital va a empezar a colocar normas en base a esos conocimientos científicos y nos va a dar las características bajo las cuales vamos a trabajar para contener, como dice, cualquier agente infeccioso con el que esté trabajando. Y por eso incluso vamos a ver más adelante cómo se clasifican las instituciones de salud en cuanto a bioseguridad, en la cual se explica claramente cómo se debe tener como mínimo en cada nivel de bioseguridad según el tipo de agente que se contiene. ¿Ya? No es lo mismo contener un virus que produce hepatitis con un virus como el que están viendo ahorita con coronavirus. Son diferentes y cada uno tiene sus propias formas de contenerse. ¿Ya? Entonces, cada institución hospitalaria va a usar la base científica para proveer normas para que se pueda organizar esa institución y así evitar que los agentes infecciosos se muevan. Eso se llama contener. ¿Ya? Y por lo tanto, de esa manera reducimos la exposición, o sea, evitamos el contacto ya de nosotros como trabajadores de salud, por eso si el personal de laboratorio y áreas hospitalarias críticas, o sea, las áreas de alto riesgo, personal de áreas no críticas son los personales de áreas no peligrosas como farmacia, contabilidad, administración, etcétera. Pacientes, que obviamente son los que más se son exponer, público en general, como están viendo, y material de desecho, o incluso, como decía, el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, en forma sencilla, la bioseguridad nos va a proveer normas técnicas para poder evitar que los agentes infecciosos, principalmente, se muevan de una persona a otra. Puede ser de nosotros hacia nuestros colegas, hacia nuestros pacientes, o lo peor, a nuestra familia, o de, a la inversa, de ellos hacia nosotros. Entonces, para evitar el movimiento de las infecciones, necesitamos normativa que sea segura, que tenga base científica. Y es lo que nos va a proporcionar la bioseguridad hospitalaria. Obviamente, es aplicado a instituciones de salud, por eso hospitalaria, instituciones que trabajan en relación a un hospital, no solamente el mismo hospital, sino estas normas se deben aplicar dependiendo del riesgo, también instituciones de apoyo como laboratorios, farmacias, gabinetes de rayos X, de fisioterapia, nutrición, etc. ¿Ya? Entonces,
Todo eso es lo que sería la bioseguridad hospitalaria. Ahora, como les decía, hay varios tipos de bioseguridad hospitalaria. Hay varios tipos de bioseguridad. Uno de ellos era la bioseguridad hospitalaria, que hablamos ahorita. Pero también está, por ejemplo, la bioseguridad alimentaria, que es la bioseguridad que se refiere al proceso, manipulación de los alimentos. ¿Ya? Con los que dan nutrición, por ejemplo, van a aprender bioseguridad alimentaria en cuanto a cómo procesar el alimento para evitar que las personas también se contagien a través de él. La química, que se refiere a los químicos, ¿no? Cómo se manipulan los químicos, cómo se manejan ellos. Bueno, radiología se refiere a las sustancias radiactivas que pueden dañar nuestros componentes biológicos, ambiental, contaminantes del medio ambiente, la basura, los plásticos, pinturas, etc. Industrial, relacionado con la contaminación de la industria y los riesgos potenciales en la industria. Del agua, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los Aguapac estudian el agua que se asegura y por lo tanto determinan si no hay agentes químicos o infecciosos ahí. Y la militar, bueno, que tiene que ver también con agentes infecciosos como la hospitalaria, pero la militar se aplica a principalmente agentes infecciosos muy peligrosos que pueden ser usados como arma biológica. Ya hay un área dentro de lo que es el ambiente militar que se dedica al estudio de la bioseguridad para contener armas biológicas. Bien, no vamos a pronunciar como les dije en esos, simplemente mencionarlos para que conozcan que es amplio lo de bioseguridad, pero solamente eso. Entonces vamos a ver lo que son ahora los principios de bioseguridad. Bien. Ya. Vamos a empezar con el primer principio, que sería universalidad. Bien, la misma palabra en sí les dice todo. Si ven, ven que hay bastante escrito, es simplemente para ampliar. Lo podemos definir fácilmente como el hecho de que todos deben cumplir las normas de bioseguridad. Así de sencillo. Mira, todas las personas involucradas con un proceso de salud deben usar las normas de bioseguridad. Y eso nos incluye a nosotros, obviamente, como trabajadores de salud, pero también a las personas que no son trabajadores de salud, como por ejemplo el propio paciente, su familia, personal administrativo en la institución, etc. Ellos también deben usar las normas de bioseguridad. Un paciente cuando ingresa a una institución debe cumplir con las normas. No sé, una vez ustedes han visitado a alguien en terapia intensiva, han ido a ver que entrar a terapia no es fácil, porque está normado que sea así. Para entrar a una terapia intensiva tiene que ponerse botas, tiene que ponerse la bata, el gorro y barbijo, guantes, ¿no? Así uno puede entrar a ver a un paciente en terapia intensiva. Ya, entonces, ellos, por ejemplo, los visitantes, los familiares, los pacientes, autoridades, sabes que llegan al hospital, muchas veces no saben las normas de bioseguridad, pero igual tienen que aplicarlas, aunque no las sepan. Sin embargo, en ese caso, obviamente, nosotros tendremos que guiarlos para que ellos lo puedan aplicar. Ya, entonces debemos enseñarles cómo hacerlo. ¿Ya? A eso se refiere simplemente universalidad. ¿Ya? El concepto lo amplio un poquito más para que sea más fácil de entender. Pero como están viendo, se refiere a que todos, sin excepción, incluso ahí les aclara que todos deben usar algo que se llama precauciones estándares. Es algo que ahorita vamos a ver porque es otro principio. ¿Ya? Pero le está diciendo que todos deben cumplir con esas normas, ¿ya? Para evitar el movimiento de agentes infecciosos, ¿no? Bien, otro detalle también que les aclara ahí es que estos procesos, estas precauciones, deben aplicar también a cualquier persona, esté enferma o no, ya, porque también a veces eso es usado como excusa,
de que no deben cumplir las normas. No, sino todos deben usar las normas. Lo que es la la universalidad. Otro principio serían las precauciones estándares. Bien, las precauciones estándares son ciertas cosas que tenemos que hacer sí o sí. Y son estándares porque tenemos que hacerlos todos, obviamente, todos debemos cumplir. Ya, todas las instituciones de salud deben estandarizar esto de tal manera que todos hagan los mismos procesos de la misma manera. Ya, son varias estas precauciones. Ya, aquí las menciono, como ven. El lavado de manos, uso de guantes, uso de barbijo, de uniforme, prevención de accidentes, limpieza ambiental, manipulación, transporte de ropa, eliminación de desechos y manejado de pacientes en aislamiento. Ya, esas son las precauciones estándares. Cada una tiene, obviamente, sus propios pasos, etc. Ya, más que todo, ¿para qué? Para disminuir la transmisión de agentes patógenos. Ya que un área hospitalar, ten en cuenta que las personas que van ahí no son sanas y puede que una persona llegue con una enfermedad infectocontagiosa. Si nosotros no seguimos las precauciones estándares, pudiésemos contagiarnos o poner en riesgo la vida de otras personas. Entonces, por eso debemos tener en cuenta las precauciones. Que más adelante la vamos a ver porque muchas de esas que van a ver encajan en lo que son las barreras. Y ahí vamos a explicar en qué casos o cómo cada uno. Bien. Otro principio es el uso de las barreras. Ya. Más adelante vamos a ver qué es una barrera y cómo se divide, etc. Ya. En este caso, se refiere a usar cualquier material, equipo o nuestro propio uniforme para disminuir, como ven, la probabilidad de infección. Una barrera evitará que el agente infeccioso entre en contacto con mi cuerpo. Por lo tanto, así evitará o protegerá que nos enfermamos. ¿Ya? Más que todo, como están viendo, va a ser materiales, equipos y procedimientos que vamos a usar para exponernos directamente al contacto con sangre, orina, otro fluido corporal. ¿Ya? En otras palabras, está diciendo que es obligatorio el uso de barreras según el riesgo. Bien, y el cuarto principio es que se maneje de forma adecuada la basura. Ya cuando hablamos de material contaminado, residuo, pues acaso nos referimos a lo que comúnmente decimos basura. Entonces tiene que haber un conjunto de normas y procedimientos para que a través de eso podamos eliminar los residuos, que es la basura, de forma adecuada sin llegar a contaminar el medio ambiente, producir nuevas enfermedades en otras personas. Entonces, esos serían los principios de bioseguridad. Bien, vamos a ver entonces lo que son los elementos básicos de bioseguridad. Ya, lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos, ya van a ver en salud, algunos vamos a formar parte de lo que son los comités de bioseguridad. ¿Ya? Los comités de bioseguridad son grupos de trabajadores de la misma institución que independientemente de su trabajo, ellos lo que hacen es normar para la propia institución, ¿no? Supervisan, verifican que se cumpla, etcétera. ¿Ya? Ahora, cuando uno forma parte de un comité, ya lo primero que hace un comité es normar en base a lo que es el manual de bioseguridad. ¿Ya? Entonces, los manuales de bioseguridad se van a construir en base a lo que es los elementos básicos. Significa que debe cumplir con
con tener esto, que es lo más básico que debemos manejar en bioseguridad. ¿Ya? Son tres, como van a ver. Entonces empezaremos con el primero. ¿Ya? Lo primero que se tiene que normar, no se olviden que esto sirve para dar normas. Entonces hay tres cosas que tenemos que normar, a eso se refiere. ¿Ya? Primero, las prácticas de trabajo. Eso se refiere más que todo a cómo vamos a hacer el proceso del trabajo. En salud nosotros le solemos llamar a esto protocolos y en otras instituciones suelen llamar estándares o normas de estandarización. Básicamente se refiere a que tenemos que colocar normas sobre las prácticas de trabajo. ¿Ya? O sea, cómo vamos a hacer ciertos tipos de actividades, qué cosas debemos cumplir para que no falle. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, normas. Ya, por ejemplo, si ustedes entran a trabajar en un área, pongámosle, de enfermería, ahí va a haber un textito que se llama normas de bioseguridad para enfermería y te va a decir qué tienes que hacer para cada proceso, ¿no? Colocas un inyectable, no debes botar la aguja, debes lavar las manos antes, después, etcétera. ¿Ya? Es importante entender que estas normas son, como están viendo, lo más básico y al mismo tiempo lo más importante para proteger a cualquier tipo de trabajador de salud. ¿Ya? O sea, para que ustedes se protejan, en otras palabras, lo más importante es cumplir con las normas. Si nosotros no cumplimos con las normas, nuestro riesgo de enfermarnos se va a ir incrementando. Cuanto más incumplamos, más riesgo de enfermarme voy a tener. Y es por ese mismo motivo que él está aclarando que nosotros como trabajadores de salud debemos estar conscientes del riesgo al que nos estamos exponiendo. Muchos creen que trabajar en salud no es peligroso. Sin embargo, el peligro de trabajar en salud es elevadísimo. Y eso han debido ver en los últimos días con el COVID. Entonces, como les explicaba, ya, las prácticas de trabajo son las normas, la normativa, ya, las normas, perdón, son el elemento más importante para evitar que nosotros como trabajadores en salud nos contagiemos o nos enfermemos de alguna enfermedad relacionada con nuestro ambiente de trabajo. ¿Ya? Ahora, como estaba explicando antes de cerrar, ¿ya? Nosotros, como trabajadores de salud, tenemos un alto riesgo potencial. ¿Ya? Y debemos estar conscientes. Ese es uno de los problemas cuando a veces entran al área de salud. Creen que es fácil. No, y no. Bastante complejo. El riesgo laboral es equivalente a un trabajador de altura o a un policía de primera línea. ¿Qué significa eso? A un trabajador que se cae. ¿Sabían que cuando se construye un edificio, ya, los ingenieros calculan no solamente el cemento que van a usar y todo lo demás, sino calculan cuántos muertos va a haber en un edificio? Si no me creen, averigüen. Ellos calculan que por cada tantos pisos van a tener cierta cantidad de muertos. Ellos evalúan ese aspecto porque trabajar en altura es riesgoso. Tratan de minimizarlo, obviamente, haciendo que los trabajadores usen cascos, arneses, cuerdas, etc. Pero a pesar de eso, también se muere. Lo mismo es acá, en salud. Tenemos alto riesgo de enfermarnos y morir. Y por eso les estaba mencionando que han escuchado hablar eso bastante en los últimos días con el COVID. Muchos de los que han fallecido son colegas nuestros, son trabajadores. Yo tengo ayer nomás ha fallecido una de mis compañeras con la que he egresado de la universidad. Ha fallecido ayer. Y tengo varios colegas, incluso colegas que han sido mis docentes, que han muerto en estas semanas pasadas. Entonces, el riesgo de trabajar en salud no es poquito, es elevado. Y ustedes tienen que estar conscientes de eso. ¿Ya? Y por eso, estando conscientes,
cumplirán las normas, porque es el problema. La gente cree que es ir y pasear solamente, y por lo tanto no están conscientes del peligro que están teniendo, y como no están conscientes de eso, entonces se contagian por no estar conscientes. Ya, hay que cuidarse. Ya, es el, y también no podemos decir, porque también me ha tocado eso, colegas, no vamos a atender. Porque eso es como que un policía que tiene que atrapar a un ladrón diga, no voy a ir a atraparlo. O sea, ese es su trabajo. Es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo, aún con el riesgo. Pero debemos estar conscientes del peligro. Y por lo tanto, al estar conscientes, nos vamos a cuidar. Ya, porque es el problema, el que nos olvidamos de ese aspecto. Ya, bien, entonces, ese es el primer, perdón, componente básico. Vamos a otro. Ya. El siguiente aspecto que se tiene que normar cuando uno hace normas de bioseguridad es justamente el manejo de barreras primarias. Las barreras primarias, como ven, se debe a, perdón, consiste en el manejo de los materiales o equipo personal o equipo de protección personal que nosotros tenemos. Se refiere a que debemos manejar adecuadamente ciertos tipos de barreras que ya les voy a mostrar más adelante, como lo que es el uso del gorro, el barbijo, los guantes, el uniforme, etcétera. Entonces, todo lo que es equipo de protección personal, ya las barreras, como dice ahí, primarias, deben ser normadas. Debo ponerse una norma en qué lugar voy a usar guantes, en qué lugar voy a lavar las manos de una forma, de otra forma, cómo me voy a vestir para un lugar, me he visto a otro lado. Y que van a ir aprendiendo el transcurso de la materia. No es muy difícil, pero es importante conocerlo. ¿Ya? Bien, eso sería el manejo de barreras primarias. Luego, el otro componente básico es las barreras secundarias. También se tienen que normar sobre las barreras secundarias. Las barreras secundarias son las que tienen que ver ya con una protección indirecta, ¿ya? Como ven, se refiere al diseño y construcción del área de trabajo, ¿ya? O por ejemplo, qué tipo de material debe haber en el piso de un laboratorio, en el piso de un quirófano, las luces, las ventanas, las paredes, el tamaño de la habitación, por ejemplo. Ya, por ejemplo, un quirófano debe tener como mínimo, hola, bueno, se quiso cortar, debe tener como mínimo 30 metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, un laboratorio para poder trabajar debe tener como mínimo 40 metros cuadrados. Ya, entonces, así no te dan ciertas características en cuanto a lo que es la infraestructura, el edificio, el tipo de material que voy a usar, ese edificio, el lugar donde se va a construir, etc. Ya, entonces, eso te va a dar ahí. Ya, entonces, esas tres cosas sean lo que son los elementos básicos de bioseguridad. Entonces, cuando hablamos de normas, no se olviden, si ustedes quieren ahora es construir un manual de bioseguridad, porque de repente les toque alguna vez entrar al comité de bioseguridad, porque generalmente se rota, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta esos tres aspectos. Bien, los niveles de bioseguridad es un sistema de clasificación de todas las instituciones de salud en base al tipo de agente infeccioso con el que trabajan, ya para que de esa manera se pueda normar qué tipo de materiales y cómo van a trabajar en esa institución hospitalaria. Entonces, todas las instituciones hospitalarias o sus
de apoyo, instituciones de apoyo como un laboratorio, una farmacia, un gabinete de fisioterapia, de nutrición, como les mencioné hace rato, también se los clasifique en estos niveles y según eso ellos deben cumplir con características mínimas para poder trabajar en esa área. Y digo mínimas porque pueden tener más que lo que vamos a mencionar en cada área, pero eso debe tener como mínimo según el agente con el que trabaja. ¿Ya? Ahora, son cuatro niveles y se usa una sigla que es BSL. Ya la palabra, o perdón, las siglas BSL es nivel de bioseguridad, pero está en inglés. Ya BSL significa Biosecurity Safety Level, ya que eso es lo sinónimo de nivel de bioseguridad. Ya lo que pasa es que como es un estándar internacional, entonces lo manejamos así con esas siglas, ya porque no es algo nuestro solamente. Se maneja en todos los países el mismo sistema, ya los niveles de bioseguridad. ¿Ya? Ahora, entonces ya saben que BSL significa simplemente nivel de bioseguridad. Son cuatro, vamos a empezar con el uno. En cada uno van a ver los elementos básicos que debe tener. Justamente por eso mencionamos rato los niveles básicos. Perdón, los elementos básicos. Entonces, en cada uno vamos a ver qué elementos básicos debe contener según el tipo de agente infeccioso con el que trabaja. El primero, el BSL1, entonces, como ven, es donde se maneja agentes infecciosos que no causan enfermedades en adultos sanos. ¿Ya? Eso significa que estamos hablando de agentes infecciosos que pudiesen afectar a otras poblaciones. Eso significa niños pequeños y personas de la tercera edad. Ya por eso le está diciendo, no causa enfermedad en adultos sanos, pero sí puede causar en niños o en personas de tercera edad. Aquí están la mayor parte de los agentes infecciosos. La mayoría, entre peligrosos y no. Ya, por ejemplo, aquí están todos los de resfriado, todos los de la gripe, los que producen diarreas, los parásitos, ya, que son infecciones que atacan bastante a los niños pequeños de la tercera edad, pero el adulto difícilmente le va a producir problemas. ¿Ya? Por lo tanto, las instituciones que son BSL1 son la gran mayoría de las instituciones que tenemos en la población. ¿Ya? Una farmacia, por ejemplo, estaría en este nivel. ¿Ya? Lo que es un gabinete de fisioterapia, nutrición, ¿ya? Consultorios, enfermerías, centros de salud pequeños, las postas que le decimos, ¿ya? Clínicas básicas, etcétera. ¿Ya? Estas instituciones, ¿qué deben tener? Deben aplicar, como dice, las precauciones estándares, que es lo que hemos visto en lo que son los principios, ¿no? Lo que decía el lavado de manos, su uniforme, ¿ya? Y otros procedimientos más. La aplicación de barreras primarias, en este caso, solamente te obliga a usar el uniforme. ¿Qué lo van a aprender? Más adelante les vamos a estar, no sé si hoy o mañana, pero vamos a ver sobre cómo se maneja el uniforme. ¿Ya? Entonces, en barrera primaria, mire, solamente te pide el uso de uniforme, nada más, ninguna otra cosita. En cuanto a barreras secundarias, ¿te acuerdan? Sé que las barreras secundarias se refieren a la estructura del edificio, a las características del lugar. Solamente dice debe haber un acceso a un lavado de manos. ¿Ya? Y dice acceso, no necesariamente tiene que estar ahí al lado, ¿no? Por ejemplo, un consultorio, ¿no? Siempre hay un lavamanos ahí en el consultorio, ¿ya? Pero aquí se refiere también a otro lugar. Por ejemplo, una farmacia no lo tiene al lado el lavamanos, pero sí seguro tiene un lugar donde puede el paciente ir, perdón, el trabajador, a lavarse las manos. Por eso dice acceso, no necesariamente tiene que estar disponible al lado de uno, pero debe haber un acceso, ¿ya? Entonces, es lo mínimo que deben tener la mayoría de las instituciones y, por lo tanto, manejan así agentes infecciosos
comunes. Un BSL2 ya son instituciones un poquito más complejas. Y bueno, diciendo esa palabra, me acordé de algo con lo que siempre se confunde cuando hablo esto. Bien, sucede que cuando hablamos de instituciones de salud, también hay otra forma que se clasifican las instituciones de salud, pero no es una forma de clasificación de bioseguridad. Es una forma de clasificación más que todo con fines administrativos, ¿ya? O de prevención, ¿ya? Son los niveles de complejidad hospitalaria, ¿ya? Ustedes también escucharán, por ejemplo, la televisión, las autoridades o el personal médico que dice hospital de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel, etc. Ya, no se refiere a esto. Yo les digo eso porque siempre confunden con esto. Los niveles de complejidad se refiere a la necesidad de profesionales médicos que debe tener una institución. Por ejemplo, una institución con nivel primario, o lo que llamamos atención primaria en salud, hospitales de primer nivel, son instituciones que solamente necesitan tener un médico general. ¿Ya? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de postas, ¿ya? Instituciones pequeñas, donde solamente hay médicos generales. Eso sería un primer nivel. Un segundo nivel son las instituciones que manejan las cuatro especialidades básicas, que son ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna. Esos son los hospitales de segundo nivel. Y aquí, por ejemplo, tenemos el francés, las Pampitas, etc. ¿Ya? Y los hospitales de tercer nivel son los que manejan, además de las cuatro básicas, las subespecialidades. Eso significa las especialidades que salen en las cuatro básicas, ¿no? Por ejemplo, de pediatría sale cirugía pediátrica, terapia pediátrica, etc. De cirugía van a salir urología, gastroenterología, ya de medicina interna, cardiología, nefrología, así, ¿no? Entonces, eso ya son hospitales de tercer nivel. Y los de cuarto nivel son los que manejan super especialidades, que son las que combina dos subespecialidades. Por ejemplo, un ginecólogo, oncólogo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el único hospital de cuarto nivel es el oncológico. El único hospital de tercer nivel es el japonés. Todos los demás son de segundo nivel y las postas todas primer nivel, ¿ya? Pero eso es complejidad, ¿ya? Lo que estamos viendo acá son niveles de bioseguridad. Yo puedo tener, por ejemplo, un hospital con un nivel de complejidad 3, pero que tenga solamente nivel de bioseguridad 2 o 1, incluso. Eso depende del tipo de agente, no se olviden. Aquí se mide dependiendo del tipo de agente que se maneja, ¿ya? Entonces, los BSL2 son instituciones que van a manejar agentes infecciosos más peligrosos, ¿ya? Y que puedan producir, están viendo, ya enfermedades en adultos sanos. Ya no estamos hablando de las más comunes, sino un poquito más raras. O que se contagien a través de heridas o por contacto con mucosas. Ya, enfermedades un poquito más complejas y que necesitan generalmente internación en la mayoría de los casos y supervisión. ¿Ya? En este lugar, aquí en Santa Cruz, tenemos a todos los hospitales de segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel, ¿ya? O sea, lo máximo de los hospitales que tenemos en Bolivia, en realidad, son BSL2. No tenemos más allá, ¿ya? Las prácticas en este nivel deben ser, como están viendo, las mismas del nivel anterior, que eran las precauciones estándares, más, y aquí nos dice qué más debes hacer. En primer lugar, acceso limitado. Y eso lo han ido a ver ustedes cuando han ido a un hospital. Acceso limitado se refiere a que se puede ingresar, pero de forma limitada, ¿no? Eso es los horarios de visita. Cuando ustedes han ido a un hospital, no hay que ver que hay un horario, no pueden entrar muchas personas, solamente uno o dos por paciente, etc. Ya se limita el acceso, entonces. Luego, tiene que haber señalización.
eso nos falta en algunos lugares, que deben tener letreros que digan peligro, ¿no? Lavarse las manos, etcétera, todo lo que es la señalización. ¿Ya? Manuales de bioseguridad de forma obligatoria. Deben tener un manual donde diga qué tiene que hacer cada personal en cada área. Descontaminación rutinaria de desechos seleccionados. Eso refiere a la basura, pero con esa descontaminación se refiere a lo que llamamos inactivación, que es el usar algún químico para matar a los agentes infecciosos. Ya, en ese caso, estaríamos hablando de seleccionar la basura y lo que es riesgo biológico, hacerle tratamiento. Ya vamos a hablar también más adelante cómo se hace ese tratamiento. Ya, pero consiste en eso, seleccionar la basura. En los tres grupos básicos que también vamos a aprender más adelante. Ese es su último tema. Ya, y en cuanto a las barreras primarias, dice las mismas del nivel anterior, o sea, el uniforme. Acuérdense que el anterior solamente decía uso obligatorio de uniforme, nada más. Pero en este caso, además del uniforme, debo tener, fíjense, barbijo, gorro, guantes, pero no dice todo el tiempo, como ven, solamente cuando se requiera. Y en otras palabras, está diciendo que debes tener ese material a mano. Yo debo tener ese material para poder vestirme rápidamente a la necesidad. Obviamente un hospital debe tener. Ya. Las barreras secundarias, igual que la anterior, que era, acuérdense, acceso al lavado de manos, pero aquí le aumenta algo, más el acceso a un autoclave. Es lo mínimo, por si acaso, a eso me refiero, porque no significa que no puedas tener otros mecanismos. Ya, el autoclave es un sistema de esterilización, ya, es un equipo que en sí, como concepto básico, si ustedes quieren, es una olla de presión. Ya, las mismas ollas que usan para cocinar, pero de forma más controlada, donde se controla la temperatura, la presión, el tiempo, etc. ¿Ya? Se usan para esterilizar material y en realidad el autoclavado, o autoclave que decimos, es la forma más confiable y barata de esterilizar cualquier material. Por eso es lo mínimo que se debe tener. Sin embargo, una institución puede tener otros mecanismos de esterilización más complejos que ese y que te garanticen incluso mejor calidad, ¿ya? Pero eso es lo mínimo, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar, pero no lo tengo, que es un autoclave para que ustedes lo conozcan. Bien, los autoclaves hay de todo tamaño, dependiendo de la complejidad de la institución y la cantidad de pacientes incluso que atienda. ¿Ya? Bien, ahí bien estoy mostrando varios modelos de todo tamaño. Vamos a ver, este por ejemplo, que es uno de los más sencillos, y hay uno más sencillo que es incluso, a ver si lo vemos. Ese es un eléctrico, es como una ollita eléctrica, es pequeñito, ya, esto que ven, ahí lo vamos a poner con flechitas, ya, esto que ven son unos tornillos para asegurar la tapa para que no explote, ya, entonces se aflojan los tornillos, se saca la tapa, ahí entra una canastita, se pone ahí el material que quiero esterilizar, luego se pone agua hasta cierta altura ahí adentro, se lo tapa, se aseguran los tornillos, se prende, acá, este es un regulador de temperatura, ya, hasta la temperatura que queremos, entonces va a empezar a calentar y hervir ahí adentro el agua, y la presión es lo que va a esterilizar, y eso vamos midiendo aquí arriba en el manómetro, es un manómetro de presión, ya, otros tienen termómetros también, y otros tienen timer, significa para controlar el tiempo. Esto es una válvula de seguridad, por si alcanza presiones peligrosas, eso se va a salir para que así no explote. ¿Ya? Bien, eso es básicamente un autoclave. Ahora, como les digo, los otros equipos que van a ver son lo mismo, pero mayor tamaño. ¿Ya? Este, miren, por ejemplo, es otro sencillito. Bien, entonces, como les mencionaba, ese que ven ahorita es una ollita. Es lo mismo, solamente que ese es más sencillo que el otro, incluso. Este lo ponemos en una cocinita común y corriente,
con los que tenemos en la casa, ¿ya? En algunos postas o centros de salud tenemos así pequeñito y con una cocinita chiquitita, ahí lo esterilizamos, ¿no? Sirve para esterilizar, ¿ya? Ese es tal vez el más sencillo, como les decía. Y hay otros ya más complejos como estos que ven, incluso este, miren, con la parte digital, ¿no? Controla más tiempos, presión, más precisión, etcétera. Son pequeñitos y hay también grandes como cajas fuertes, ya, como ese que estaba viendo, este, miren, por ejemplo, gigantesco, casi del tamaño de un camión, ya. Hay instituciones hospitalares que manejan así, no, para todo su material, un solo grandote, ya. El principio es el mismo. Entonces, eso es un autoclave, ya. Es lo mínimo que deben tener los BSL2, ya, como decía, lo mínimo, ¿no? Porque por ahí otros tienen también otros sistemas de tensión, como hornos de calor seco, uso de químicos como óxido nitroso, etcétera. Bien, luego tenemos los BSL3. Ya, los BSL3 van a manejar agentes infecciosos, ya, como dice ahí, exóticos. ¿Qué significa eso? Simplemente que rara vez aparecen, no están todo el tiempo molestándonos, pero pueden aparecer de vez en cuando, ya, como el ébola, por ejemplo, ¿no? O la fiebre hemorrágica que apareció el año pasado, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y bueno, entonces, ese tipo de agentes, ¿ya? Ahora, la otra característica de estos agentes es que, además raros, tengan una transmisión peligrosa, ¿no? Como por ejemplo, que se transmitan por aerosoles, significa al toser, estornudar. Y además, no solamente eso, sino que causen enfermedades serias o letales. O sea, que nos dejen secuelas, sean graves, o nos terminen matando, ¿ya? Entonces, las instituciones que manejen eso serían BSL3. Aquí en Bolivia solamente tenemos una institución BSL3. Y ni siquiera es toda la institución, porque también puede pasar eso. Podemos tener instituciones que tengan un área que sea BSL1, otra área BSL2, otra BSL3, así, ¿no? Entonces, CENETROP, que es el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, que queda acá en el segundo anillo y centenario, en sí es un BSL2. Sin embargo, tiene dentro un área, un laboratorio nivel 3, o sea, un nivel, un BSL3 dentro, ya, que lo han armado exclusivamente para enfermedades de este tipo, ya. Eso lo armaron, bueno, era un proyecto bastante antiguo, lo hemos peleado bastante, y cuando hubo la H1N1 conseguimos que lo terminen de implementar. Bueno, y con esto se ha completado más, ¿no? Con lo del COVID. Entonces, es la única institución que tenemos con BSL3. No hay otra en Bolivia. Por eso han escuchado hablar a veces que es cuando se hacen pruebas, se saturan y a veces tardan tiempo. Y es porque es el único laboratorio que tenemos que maneja ese tipo de patologías, ¿ya? Bien, ese tipo de institución debe tener las prácticas iguales a la anterior, pero incrementa. O sea, si han visto las mismas de la anterior, va incrementando. Ya, en este caso, ya no hay acceso limitado, es acceso controlado. ¿Qué significa eso? Que ya no hay visitas. Ya, cuando dice acceso controlado, significa que solamente personal preparado para ingresar a estas áreas lo va a hacer, ¿ya? Y ese personal es el que hace todo el trabajo, desde la limpieza hasta el proceso profesional, ¿ya? O sea, porque esas áreas no puede entrar ni siquiera personal de limpieza. Ellos mismos tienen que hacer la limpieza y todo lo demás. ¿Ya? Se controla, ¿ya? Debe haber descontaminación de todos los desechos. En la anterior, se descontaminaba solamente lo seleccionado. Se separaba lo que es biológico de lo otro, se descontamina. En este caso, toda la basura, no importa que esté o no contaminada, se va a descontaminar. Se va a descontaminar la ropa con la que trabajemos ahí. Ya no se puede, por lo tanto, salir y sacar la ropa afuera. Uno se tiene que sacar en un área ahí, es un área para eso. Y esa ropa se debe hacer un proceso de descontaminación antes de volver a usarla. ¿Ya?
controles serológicos periódicos, eso significa que a los trabajadores de esa área se les va a hacer pruebas de sangre o otro tipo de pruebas, dependiendo de con qué agente se esté trabajando, para ver que no se hayan contagiado. ¿Ya? Eso depende del agente con el que se está trabajando. ¿Ya? Depende de eso, se escoge el tipo de prueba y también se escoge cada cuánto tiempo se va a hacer la prueba. Ya, pero todos los trabajadores que están ahí deben estar haciéndose pruebas constantemente para ver que no se contagien con lo que trabajan. Ya. Las barreras primarias, igual que anterior, no se olviden, era uniforme, gorro, barbijo, guante cuando se necesite. Pero en este caso, incrementa uno, que es acceso a respiradores autónomos. ¿Qué es un respirador autónomo? Es un equipito personal que sirve para evitar contaminación tanto biológica como química cuando ha habido contaminación del aire. Ya ahorita les voy a mostrar qué es un respirador autónomo. Bien. Hay de varios modelos, tipos y para todo tipo de trabajo. Así que lo van a ver. Bien, entonces, esto por ejemplo es un respirador autónomo. Ya, como ven, es una máscara, ¿no? Pero la respiración se va a realizar a través de, en este modelo, por ejemplo, de un filtro. Este aparatito es un aparato que tiene un filtro que filtra el aire. Entonces uno respira a través de eso. Es un sistema de filtrado. Ya. Hay otros modelos que no tienen filtro, sino van a tener, como ven, un tubo de aire. Este, por ejemplo, que ven, es aire, no es oxígeno por si acaso, es aire comprimido, ¿ya? Y que se conecta obviamente a la máscara y nos vamos a respirar ese aire de ahí adentro, que en teoría ya ha sido filtrado, ¿no? Y podemos entonces mantenernos en un ambiente. Ahora, no significa que vamos a usar esto por si acaso todo el tiempo, solamente cuando hay derrames. Vamos, que estaba trabajando y se rompió un tubo y eso esparció al aire, porque a veces estos agentes infecciosos se mueven por aerosoles o en el aire. Y entonces yo tendría que ponerme uno de estos hasta que se haga el proceso de descontaminación y desinfección del aire, de ese ambiente. ¿Ya? Entonces se usan solamente en caso necesario. Ya, que hay otro, que son los modelos que más están usando ahorita. Ya, esos son los respiradores autónomos. Ya, como ven, miren, ahí va. Este, por ejemplo, miren, en algunos laboratorios se usa así. Se conecta a una manguera que generalmente hay en estos lugares colgando el techo o de las paredes, ya, y que estos de ahí se conecta para poder moverse dentro de ese ambiente solamente. ¿Ya? Bien, ese es todo su respirador autónomo. Bien. Bueno, entonces, eso sería un respirador autónomo. Ya saben que no hay que estar usándolo a cada rato, ¿no? Bien. Luego, en cuanto a las barreras secundarias, en estos ambientes, se debe tener separación física, como están viendo. ¿Ya? Bueno, pero eso ya lo vemos mañana, ¿no? Porque ya se va a cortar, ¿ya? Entonces, ahí quedaremos por hoy, ¿ya? Ya mañana vemos los otros dos niveles, ¿listo? Ya, entonces, se cuidan, chicos, nos vemos mañana, ya, vayan estudiando, ¿listo? Bueno, ahí quedamos. Nos vemos. Se cuida. Chao, chao.